vamos a darle la bienvenida al diputado Luis Lipa, también presidente de la Comisión Permanente de Ciencia y Tecnología. Un gusto que nos acompañe. Gracias. Bienvenido. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Diferentes son los escenarios políticos que se han planteado en los últimos días. Han generado diferentes cambios en lo que se estaba realizando. Se venía realizando encuentros en Barbados con respecto al gobierno y la oposición. Mesa que fue levantada por parte del gobierno y que en esta semana fue confirmada por Estados Unidos de encuentros con funcionarios del gobierno entre Estados Unidos y Venezuela, pero también una delegación por parte de la Asamblea Nacional que se encuentra en Estados Unidos. ¿Qué lectura le podemos dar a estos encuentros con el país norteamericano? Primero vamos a empezar por lo siguiente, ¿no? Nosotros, los representantes, lo que se representa a Juan Guaidó, lo que representan a la oposición en Venezuela, a lo que representan a la Asamblea Nacional y en estos momentos toman la responsabilidad de sentarse en una mesa de diálogo, ve con algunos detenimientos algunas cosas. En alguna oportunidad estábamos en la mesa de diálogo y sin embargo parte de este sistema sencillamente quitaba la inmunidad parlamentaria a algunos diputados y sin embargo con todo y eso nosotros no nos levantamos, nosotros continuamos. Es más, tuvimos algunas presiones de algunos extremos que el cual nos solicitaba que no continuáramos con esa mesa de diálogo y yo creo que hay que dialogar, hay que conversar, hay que llegar al extremo de buscar la paz y buscar la solución en este país. Sin embargo, fuimos sorprendidos cuando en algún momento continúa la mesa de diálogo, estábamos llegando a algo y definitivamente sin justificación parte de la representación de Nicolás Maduro. Stalin González se retiraron. Decía que estaban entrando en aguas profundas y que había un cambio. Sí, entonces yo creo que en ese mismo momento, precisamente por estar cerca de algo, de algún resultado positivo, que pudiera buscar una salida a la crisis política, porque esto es una crisis política, económica y social que está haciendo daño al pueblo, al venezolano, sencillamente terminaron retirándose, porque no había elementos. Primero y principal, porque los factores externos nosotros no los ocasionamos, pero vienen por otro lado. Pero decían que producto del bloqueo de Estados Unidos se levantaban de esta mesa y estos encuentros, pero el gobierno se estaba reuniendo con Estados Unidos. Ese es el caso. Entonces, ahora, en el día de ayer, lo admite, tanto lo admite como Nicolás Maduro, como lo comunica el presidente de los Estados Unidos, Trump, donde antes de este tipo de situación que se había presentado, ya había en conversaciones paralelas, conversaciones, vale la pena decirlo de nuevo, que parece ser que eran muy serias y que estaban llegando a término. Ojalá estas conversaciones que ya fueron admitidas, que se están dando, sirva de verdad para buscar una solución a un país que quiere mejorar la condición del venezolano. La situación no es fácil, la situación es muy seria, hay muchos inconvenientes, hay mucha necesidad y dependemos de eso. ¿Qué lectura política entonces se le puede dar a esta manifestación que hace el presidente de la República, Nicolás Maduro, de aceptar estas reuniones que se estaban haciendo en paralelo en Barbados? Lo que pasa es que a mí Estados no me Unidos. Sorprende. Siempre ha mentido, nunca se dice la verdad. Y no es un problema nada más de jugar con el tiempo, sino que también, por otra razón, deja mucho que desear ante los compromisos internacionales, ante otras eventualidades que pudieran haber. Y el hecho de no decir y admitir las cosas con tiempo en ese momento deja muchas dudas y muchas interrogantes. Por supuesto, yo celebro, lo digo desde el punto de vista mío personal, celebro que esa conversación se esté dando porque significa la seriedad del caso a donde están llegando los extremos. ¿Es un avance entonces estos encuentros? Para los efectos míos, el hecho de que ya esté directamente a ese nivel, sin despreciar, porque al final los autores y los protagonistas somos nosotros también los venezolanos, los que representan la ruta del presidente Juan Guaidó, al cual nosotros debemos llegar a acuerdo. ¿Se debería retomar estos encuentros en Barbados o se debe seguir con estos encuentros con Estados Unidos de manera paralela en este momento? Lo que no deja de ser cierto es la realidad en el cual Estados Unidos en estos momentos, independientemente de que se moleste cualquiera, es importante que esté en esta conversación. Con respecto al bloqueo, el gobierno venezolano ha culpado el bloqueo por la falta de medicamentos, por la falta de alimentos y precisamente el día de ayer en la Asamblea Nacional usted hacía un llamado de atención a esos pacientes que han perdido la vida por falta de insumos, por falta de operaciones necesarias para poder continuar gozando con el derecho a la salud y la vida que está contemplado en nuestra Constitución. Yo quiero hablar claro sobre este punto. Yo vengo haciendo un trabajo hace muchos años. Yo soy farmacéutico
Y aquí no hay ningún bloqueo de medicamentos. Aquí hay un déficit hace muchos años, desde el año 2014, a través de la industria farmacéutica. Y quien ha bloqueado la industria farmacéutica ha sido el mismo régimen, el mismo sistema, este gobierno, que no les ha permitido los recursos para importar la materia prima para elaborar los medicamentos. Si en algún momento la industria farmacéutica tuviera estos recursos, sencillamente Venezuela estaría siendo abastecida, y no solamente eso, sino que los precios estarían accesibles. Voy a ir un poquito más allá. En estos momentos, yo recuerdo que el base de trabajo que yo hice, desde el año 2014 se producían 800 millones de unidades de medicamentos para Venezuela. Hoy, estamos en el 19, 5 años después, 6 años después, lamentablemente no llegamos a 100 millones de unidades de medicamentos. Ayer estaba aquí el presidente FEFARVEN, Freddy Ceballos, y alertaba también sobre ingresos de medicamentos en el país sin registro sanitario venezolano. En una reunión que sostuve, yo soy presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, soy invitado por la Comisión de Desarrollo Social, la Comisión de Salud de la Asamblea, pertenezco a la Subcomisión de Salud, y el doctor Odalis, en una reunión que sostuvimos con científicos y médicos de Venezuela, hubo una denuncia muy importante, y es que en algún momento en un hospital de acá de Caracas se le estaba haciendo un suministro de un medicamento antibiótico a un niño, y la respuesta lamentablemente era muy tardía, pues se estaba aplicando un antibiótico por vía parenteral. Pasaron 24 horas, pasaron 48 horas y el niño agravó, y cuando se dieron cuenta los médicos, sencillamente estaban aplicando un medicamento falsificado, que era un placebo, que sencillamente no tenía ninguna potencia farmacológica ni terapéutica, y la respuesta, por supuesto, fue tardía. Gracias a Dios el niño terminó recuperándose, y por supuesto ese medicamento fue sacado de la zona que se estaba aplicando. Pero el problema real es lo que estamos atravesando los venezolanos, no solamente en los hospitales, en cualquier sector, en la farmacia, no se consigue el medicamento. Y voy más allá. Da mucha tristeza porque las muertes no tienen justificación, por supuesto, pero cuando se pueden evitar, el Estado tiene la obligación de evitar que eso suceda. Nosotros no podemos seguir aumentando las estadísticas de mortalidad, unos casos por desnutrición, otros casos como es el caso que sucedió el 11 de agosto en San Fernando de Apure. El 11 de agosto muere Ángel Romero en San Fernando de Apure por problemas de diálisis, no había forma de cómo suministrarle los medicamentos. Y el día 19 muere también en San Fernando Ega José Romero, un joven que por una u otra causa necesitaba hacer algún trasplante renal, no fue posible que le hicieran el trasplante renal. Recuerdo en viva voz este joven que el 16 de febrero, en un reconocimiento, en una marcha que hicimos, él pedía con mucha alegría, con mucha esperanza, vivir, buscar que mejorara sus condiciones físicas, sus condiciones de salud. Esperaba porque se le hiciera su diálisis, esperaba que se le hiciera su trasplante renal, y lamentablemente murió el día lunes en San Fernando porque no se le pudo hacer las diálisis. No habían los medicamentos, y no solamente eso, sino que tenía mucha esperanza. El 16 lo planteó y tenía mucha esperanza que el 23 de febrero entrara a Venezuela la ayuda humanitaria. Hoy la situación sigue siendo difícil, no solamente para los que ya se fueron, que esperaban que los medicamentos le dieran más vida, y al final le llegó la muerte. Y vamos a seguir viendo este análisis en la próxima parte, diputado, porque nos corresponde realizar pausa aquí en Primera Página. Recuerde, @primerapagina, etiqueta Primera Página, también por Daniela J. Salas nos pueden escribir. Estamos conversando con el diputado de la Asamblea Nacional, Luis Lipa. Ya regresamos con más.